Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Hoy Linda Caicedo se quedó en la banca en el partido en el que el Real Madrid empató 1-1 frente a la Real Sociedad en condición de visitante. No tuvo un solo minuto la jugadora colombiana y el entrenador Alberto Toril estuvo acertado en su decisión. Quizá lo que estés pensando es Adrián, pero ¿cómo no pone a Linda Caicedo si la viene rompiendo? Si la viene dejando así, chiquitita, partido tras partido. Claro, lo que pasa es que el próximo encuentro que se viene para el Real Madrid es clave. Es el partido más importante de la temporada y será el miércoles frente Athletic Bilbao en la semifinal de la Copa de la Reina. Entonces, el entrenador Alberto Toril no quiso arriesgar nada, ni un solo segundo poniendo en cancha a Linda Caicedo por precaución, para tenerla fresca y al 100% en este partido semifinal que es clave para, te diría, la historia del Real Madrid femenino. Linda Caicedo esté con la mayor vigorosidad, que esté bien, bien fresca para el próximo encuentro. Mismo caso de la otra jugadora distinta que tiene el Real Madrid y es Caroline Weir, que ni siquiera fue convocada para este encuentro, el último en la Liga F en el que empató el Real Madrid contra la Real Sociedad como visitante 1-1. Por eso te digo que el entrenador estuvo bien frío, pero inteligente, en no poner a Linda Caicedo ni un solo minuto. Obviamente todos queremos siempre ver a la jugadora colombiana con su cambio de ritmo, con su explosión, con su talento. Pero en este caso me parece que la decisión de Alberto Toril fue la correcta, la que debía ejecutar de cara a lo que viene, el gran partido del día miércoles entre el Real Madrid y Athletic Bilbao. Simplemente por esta razón, Linda Caicedo hoy no tuvo minutos en el partido. Gracias, gracias mil. Nos reencontramos.